Hola amigos de Ganso TV, estamos aquí con nuestros amigos de Perros en Situación de Calle. Y pues bueno, ¿cómo te llamas? Soy la sensei Nayeli Cortés de la Escuela Kobushi Ryu Kokete. ¿Y tú cómo te llamas? Oscar Samano y soy de parte de la página de Coatepec Perros en Situación de Calle. ¿Y cómo te Aileen Moreno y soy de la Escuela Kobushi Ryu Kokete. llamas? ¿Cómo le, bueno, de dónde ha nacido esa noble causa de donar croquetas pues, para los perros que están en situación de calle? Bueno, nosotros siempre hemos ayudado a los perritos de la calle, entonces ahora que hay una asociación y que nosotros tenemos una escuela, pues creo que enseñarles a los alumnos el ayudar, la bondad de ayudar a esos animalitos, creo que es un gran ejemplo, independientemente de lo que nosotros, pues la satisfacción que tenemos de hacerlo, ¿no? Los invitamos a que participen en estas actividades que hacemos, también hicieron una carrera y vamos a hacer una de bicicletas, igual para la misma causa, apoyar a los perritos en situación de calle. ¿Y qué servicios ofrece? Nosotros damos clases de defensa personal desde los más chiquititos, baby karate, que es a partir de los 3 años hasta los 6 años, en un horario de 5 a 6 de la tarde. De 6 a 7 tenemos a los más grandecitos a partir de los 7 años hasta los 14 y de 7 a 8 entrenamos adultos. A partir de los 15, todas las edades. ¿En dónde están ubicados? En el Salón Imperial. Bueno, está por el pan chino, no sé si. Bueno, pues la mayoría conoce el charco, entonces el charco hacia arriba hay una panadería que es muy famosa, el pan chino. De ahí se ubica un triángulo de árboles. Y ya de ahí en esa calle hacia adentro está el Salón Imperial. Y entonces, pues, para que vean que, pues, aparte es una parte de enseñanza hacia los alumnos de que hay que tener esa conciencia de rescatar a los perros y no abandonar. ¿Cómo te llamas? Oscar Samana. A partir, ¿qué ha afectado la pandemia, pues, con su labor? Pues muchas personas dejaron, ahora sí que a los perros en la calle por cuestión de miedo a que los mismos perros los vayan a infectar por el virus. Entonces eso provocó mayor sobrepoblación de perros en situación de calle. Y a su vez muchas personas no quieren adoptar por lo mismo. Entonces digamos que nosotros estamos estancados por el momento porque muchas personas no quieren adoptar y muchas personas los echan a la calle. Y a partir del maratón de los perros, ¿cuál ha sido el avance hasta ahora? Pues muchas personas nos han ayudado en cuestión de alimento y ayudarnos a limpiar calles y adoptando. La mayoría de esas personas se llevan su, ahora sí que su contrato de adopción para nosotros prevenir que esos mismos perros vayan a parar a la calle. Entonces, pues bueno, sería amigos de Ganso TV. Recuerden que en la descripción les vamos a dejar los links de la página del karate, del dojo y también la página de los perros en situación de calle. Entonces, pues bueno, recuerden seguir a Ganso TV en sus diferentes redes sociales, suscribirse, dejar la campanita, darle like y pues bueno, eso sería todo. Ah, bueno, a todos los que vengan de la página Ganso TV, les vamos a cobrar la primera mensualidad con el 50% de descuento para que se animen a venir. Muchísimas gracias. Y pues bueno, ¿tú tienes algo que decir? Pues ahora sí que les doy las gracias a las senseis por habernos donado ese bulto de alimento. Nada más. Bueno, sí, muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, nos vemos hasta la próxima, amigos de Ganso TV. Recuerden apoyar esta situación de perros en situación de calle, más que nada adoptando un perro, no se necesitan varios, nada más uno, y evitando echarlos así a la calle, pues por alguna situación. Entonces, pues bueno, nos vemos hasta la próxima.